Por 3 días estuvimos en aquella ciudad imaginaria, habitada por personas que no conocían clases sociales. Seres que, dentro de cada uno de ellos, solo existía amor, comprensión, bondad. Pero como éramos extraños, tratamos de ser como ellos. Y en ese empeño, supimos valorar sus cualidades, sentimientos y hasta su misma alma. Y en ese estado de compenetración, un niño nos contó. Quisiera tener un amigo del mundo que ustedes provienen. Quisiera compartir mi vida, mis sueños, pero también mi realidad. Mostrarle mis flores de cristal. Su mano y volver al era hora de partir. Toda aquella ilusión tenía que terminar. Pudimos constatar que nos encontrábamos a millones de millas de donde habíamos comenzado. Nos sentíamos inmensamente conmovidos por el retorno, pero además de la tristeza que embargaba nuestras almas, nos sentíamos felices, porque nos tocaba ahora compartir con nuestro mundo la soñada realidad de nuestra gran aventura.
así, tomando los caminos que marcábamos junto al sol y describiendo a la vez el horizonte futuro, con nuestras mentes despejadas, nuestros corazones limpios y nuestras manos deseosas de brindar ayuda, abandonamos aquel mundo. Queríamos a nuestra gente y necesitábamos regresar para emprender nuestra misión: amar. Así, juntos cantamos el adiós. Y el mensaje de aquel mundo a nuestra humanidad es: recuerda, tu misión es amar. Y más allá de tu mente, lo hallarás. La vida misma es mi canción.